¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí Fran Triple X73 trayendo un gameplay de Planet Coaster para el disfrute de todos vosotros. Y seguimos con este Fantasía by Minecraft World. Bueno, pues terminamos con esta bonita imagen aquí entre el barco y el castillo. Lo que queda por hacer, lo que nos ha llevado hasta aquí y este mundo fantasía que poco a poco va tomando esa forma. Poquito a poco. Vale, ¿qué hacemos hoy? Hoy hacemos lo siguiente. Hoy nos vamos a dedicar a poner los edificios que faltan, ¿vale? Bueno, esta atracción que habrá que conectarla y empezar a poner los edificios que faltan, ¿vale? Sean baños, sea lo que sea. Hoy nos vamos a dedicar a eso. Para ver si somos capaces ya de ir terminando poquito a poco, ¿vale? Entonces, edificios que faltan, sean tiendas, sean comida, sean bebidas, sean lo que sea, ¿vale? Conectar las atracciones que faltan, solo queda esta, si mal no recuerdo, puesto que fue la que movimos para el tren en el episodio pasado. Y bueno, vamos a ver poquito a poco qué tal va. Aquí nos queda todavía mucho trabajo, esta parte la tengo muy abandonadilla. Bueno, vamos al lío, ¿vale? Venga. Os dejo con otro cámara rápida, que yo creo que es la manera más fácil de que ustedes no se aburran con ese poquito a poco. Otra de las cosas que hay que hacer con esto del tema de los edificios es hacerle un edificio a esta estación. Así que vamos al lío, ¿ok? ¡Hasta ahora!
I'm not afraid to die.
your friends at night, enjoying your alone time. We'll be right back.
Bye.
Wish.
control. Now you wanna know why I got so cold. Got me feeling old. You wanna know how I got so dope. Losing my control. Throwed up in my Benz like 175. All my friends, yeah, they up, they living this life. See my mama happy now, cause I just bought this house. I'm balling it out, living this life. I'm feeling this hype. Ooh, I'm flexing with my doobie in my pool. Smoking on that shit, it makes me cool. Drinking that tequila, make cool. You wanna know how I got so dope? Losing my control. Yeah. Now you wanna know why I got so cold. Got me feeling old. You wanna know how I got so cold. Losing my control.
Bueno, ya estoy otra vez por aquí. ¿Qué deciros? Habéis visto ahora mismo una cámara rápida cuya duración real son 3 horas y media de trabajo. Yo quería poner hoy todo el edificio. Pa' mí. Bueno, a ver, vamos a ver. Bonita vista de lo que va acabando. Ese volcán ahí, ese dragón peleando contra un guardián. Porque este, que empezó siendo... voy a encerrar el trenecito, ¿vale? La entrada del trenecito, pues vamos a hacerle una pequeña... Bueno, pues ha terminado siendo el castillo de los guardianes de los dragones. Ellos son los que hacen que más allá del volcán, hacia la ciudad de fantasía medieval... no se atrevan a llegar. Pues sí, esa es la historia, porque todo tiene una historia, todo en mi mente tiene una historia, y en fin, ¿qué os digo? Bastante rojo, como debe de ser, son el castillo guardián de dragones, además con todo esto, que pega un montón, ¿no? El tema este. Y bueno, a ver, ya lo habéis visto todo prácticamente a cámara rápida, pero en fin. Le he añadido... aquí quería hacer tiendas. Y digo, oye, pues mira, decoración. Y hemos añadido a ese castillo, como ya habéis visto, pues baños, líquidos, comida y tienda. Y ha quedado muy, 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 como veis, integrado en el propio edificio. Y la verdad es que mira bonito. No sé, a mí me gusta cómo está quedando. Sí, que se le podían hacer muchas cosas, que se le podían añadir más y demás. Pero sí, bueno, esto a todo lo que dé tu imaginación y el nunca acabar.
Es un castillo un tanto no tan pomposo como este, no le quería quitar protagonismo en cuanto a colorido y a, en fin, cosas rococó y historias y demás, y quería hacer algo más, pues simplemente, pues lo que es, un castillo de guardianes. Ha quedado bastante bien también integrado con la zona del volcán, he logrado hacer esto de esta manera bastante bien. Y bueno, esta es la entrada nueva hacia ese tren, como estáis viendo. Donde... y esa es la salida de ahí. Vale, perfecto. ¡Ay, mira, 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 mira! Mira, ¿tú qué haces ahí en lo alto? Que te gusta mucho de estar en lo alto. Ay. Ay. Como está todo integrado en el edificio, pues ya sabemos lo que hay. A ver... Muévete, hijo. Muévete. Esto, a fin de cuentas, después... Es que está tan pegado el camino al lado que no hay manera, ¿no? Bueno, pues la ponemos... sí, 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 hay manera. Ahí quedó un huequecito raro. Hombre, no va a estar una a cada lado, pero bueno. Vale, hecho. Hecho y ya está. No señalen más nada. Fuera, fuera, fuera. Bueno. Coño, ¿también está en el aire? No joda. También está en el aire. Vale, es que el castillo... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Claro, es que esto está levantado. No me maméis. Digo, no me jodáis. Digo, no me... En fin. Vale, 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 vale. Vale, a ver. Editamos al final. Os he metido un cámara rápida ahí a punta pala y... En fin. Bueno, esta ya valdrá. Vamos a poner aquí ahora mismo. Eso es. No porque es del edificio. Entonces el problema de ponerla ahí es que después cuando quieras mover esa tienes que toquetear todo el edificio. Pues la ponemos aquí. Eso es. Vale. ¿Qué os decía desde aquí? Mira, bonito se ve ese reloj desde ahí, ¿eh? Desde la salida del tren. Salida no, llegada, porque va en sentido hacia allá, como ya sabéis. Y bueno, vamos a solucionar un momentito, con vuestro permiso. Ya estaréis harto de verme trabajar con esto, pero en fin. Un poquito más. Bueno, a todo esto estamos ya en el millón. Vamos a darle velocidad mientras... Ahora ya lo pondremos otra vez a cámara normal para enseñároslo, para que los animatronis estén en condición y demás. Pero, señores, estoy ganando 10.000 y eso que... Yo qué sé, de verdad. No lo sé cómo... No lo sé, lo habremos hecho y así me consta bastante bien juntos, durante el tiempo que estuvimos haciendo la parte de Manco Wall del inicio, Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, yo te estoy buscando a ti, a ti, a ti, a ti. Tú con esto ya llenas, a ver, te giro. Lo que pasa es que ahora esto no va a estar abajo del todo. La pega, pero bueno, ya... Ya haremos lo que podamos. A ver, tú por favor, por lo pronto. Esa es tu altura, pilla. Y queda claro, como lo otro es más ancho, más... Bueno, con unas malas, ¿se pueden poner dos? No, ya no queda bien. Y si integro... Se me ocurre, ¿eh? A ver. Ya sabéis que yo a mí se me empiezan a ocurrir cosas. Y como se me empiezan a ocurrir cosas... Qué pena eso, ¿verdad? A ver. Señoras y señores, una trabajera esto, ¿eh? Así ya no queda tan mal, ¿verdad? La puerta lo que se va a quedar un poquito levantada. Intentaremos disimularlo de alguna manera. No sé de cuál exactamente. A ver, gírate, por favor. Y esto que lo tengo que hacer todo alrededor. No me fastidiéis, no me fastidiéis, que me estáis fastidiando. Gente para acá. Sí, pero no es esta línea la tuya, ¿no? A ver. Me quiero pegar mucho para verlo bien. La puerta, ¿veis? Queda el hueco ese ahí. Ahora vemos a ver qué hacemos ahí. Vale. Tu sitio es este, pero uno. A ver. Eso es. Ahí, ¿no?
Están más o menos integrados. Bien. Qué pena, ¿verdad? Qué pena más grande. Qué pena más grande tengo. Claro, que ahí no es. Es aquí. Vale. Las puertas lo que va a quedar, porque esto no, porque bueno, de hecho aquí mira los pies del tío. Bueno, en fin. Vale, date la vuelta. Perfecto. Y aquí. Perfecto también, sí, cerramos esto. Que me tomó el nivel de la, entiendo, de la esa, claro, ya ha salido todo el garete. A ver, ahí, pero más para acá, eso es, perfecto. Y este, la otra, es cuarto lo mismo, ¿verdad? Uno más para acá, eso es. Y esto es lo que decía yo, que a ver cómo lo arreglábamos. Podríamos hacer cosillas así, a ver. Mira, ponemos, si ponemos dos, a ver, mira, queda, ya veremos lo que hacemos, vale. Pero independientemente, aunque eso es camino, no vaya a ningún lado, sí podríamos solucionar el tema de esas dos puertas. Esto está bien, ¿no? Esto lo que pasa simplemente es, a ver, no, ahí pasa de tres cuartos lo mismo, ahí hay que tapar. A ver, gírate, eso es, pero... Eso es, ahí tapadito todo. Que no se vea nada. Vale, perfecto. Golpea con la vía. Pero podemos hacer... a ver, esperarse, que vamos a hacer el truco del almendruco. Esto se llama el truco del almendruco, ¿qué? Este Fran tiene solución. ¡Ah! ¿Dónde vas, campeona? ¿Por qué te vas para allá? Me troleo. O el juego me pega unos troleos, como estáis viendo. Bueno, pues... Vamos a ir... bueno, esto ya está contra la muralla, con lo cual ahí con que pongamos un trocito nada más... creo que... bueno, no sé, irme comentando qué os parece, qué no os parece. Vuelvo a repetir de la necesidad de poder seguir esto, tengo ilusión en seguirlo. Pero claro, el tema de editar esto ahora es un follón. Entonces, vuelvo a repetir que me gustaría muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eso es. Perfecto. Me gusta. Vamos allá que estamos, vamos a ver que aquí no haya pasado igual. No, aquí no. Aquí está todo divino y perfecto. Vale. O eso parece, ¿no? Parece, ¿por qué no? Parece, ¿por qué no? Campeones. No jodas que también está hasta la... Bueno, os pauso y ahora hablamos. Bueno, solucionado. Mira, beneficio mensual del parque 13.000. Ya vamos a llegar a los al millón y medio. Vale, estábamos viendo esto cuando pasó lo que pasó. Y bueno, aquí nos hemos apañado para hacer que esto quede bien y sin problema. Vale, hemos puesto aquí unos falsos caminos. No quiero seguir para adelante para que no se enganche a la atracción, ni mucho menos. Puesto que ya tiene su entrada y su salida. Vale, solo me queda una cosilla que ya la hago con vosotros. Que es ya la del otro lado se ha hecho, ¿vale? Es esta torre, simplemente. Y ya está. Y ya con esto damos por finalizado, más que finalizado, este episodio de hoy. Vaya tela marinera, al final me he ido a las 4 horas tontas, ¿eh? Bueno, 4 horas de grabación, señores, ahí queda la cosa. Ay, no estoy enganchado al edificio, ¿verdad? Eso es.
Edítamelo. Ahora sí estoy enganchado al edificio. Ay, no estaba enganchado al edificio. Váyate la marinera. Eso es. Ya sabéis que aquí es más fino porque aquí hace la inclinación. Y eso es. Y aquí hay un huequecito que vamos a tapar inmediatamente. ¿Cuál has cogido? No, hombre, no. No, hombre, no. Este. Vale. A ver. Tal que aquí así. Ahí aparece. Ahí aparece. Vale. Ahí está. Eso es. Le ponemos otro encima. A ver si quiere, claro. Eso es. Le ponemos otro encima. Claro que habrá que girarla, si no. Se ha ido. Vaya. Eso es. Ahí. Y otra más. ¿Queda hueco todavía ahí? Vamos, vamos, es que ya, de verdad. Además, esto de debajo del... que estoy haciendo, de debajo de... del castillo y este tap... Vamos, ¿ustedes creéis? Es que, vamos, yo que me pongo en el pellejo de los visitantes nuestros, ¿no? Y todo tiene que estar perfecto, o por lo menos intentarlo. Pero desde luego que sí. Como yo digo, un ciego desde México... aquí, que este castillo se está haciendo aquí en España. Desde, un ciego desde México. ¿Tú crees que lo va a ver? Esto ya no lo ve nadie. Bueno, pues... qué chulería, ¿verdad? Qué chulería. Me gusta, me gusta. Que vuelvo a repetir que se le puede poner 1000 farolitos más. Que se le puede poner dentro cositas. Que se puede hacer... bueno, de hecho, que era lo que os estaba enseñando. Si entramos... cuidado. Cuidado porque si entramos... no, si entramos, se nota que soy de andaluz. Vale, pues si entramos dentro, vamos a intentar entrar por la puerta, ¿sabéis? Vamos a quitar esto porque si no, no nos va a dejar. Eso es. Eso es. Eso es, vale. Si entramos dentro, se le podría poner un techo a todo esto, pero yo creo que es más impresionante. Bueno, ahí sí se le podrían poner paredes a la parte trasera de los... de las tiendas, ¿vale? Las tiendas, la comida y demás. Aquí veis cómo se ha integrado el tema de las tiendas con el tema de la roca que había ahí. Y bueno, decía que quizás es simplemente cerrar este trocito con dos suelos de estos, para que... y dejarlo así grande, ¿no? Que el que esté aquí para coger el tren diga: la madre que me trajo. La madre que me trajo, ¿o qué? ¿Qué pensáis? Y bueno, y esto ya lo conocéis. Esto lo tapié inicialmente, no sé si lo visteis. Pero no sé, lo veía así mejor. De hecho, estas dos, a una mala, ¿vale? Que no es el caso ahora. Pero las podemos quitar, que el que sea entre aquí ya vea la gruta de la cueva, ¿no? Sí, me gusta más. A ver, de hecho, es que esto es no terminar nunca, la verdad. Esto es no terminar nunca. Esto... en fin, podemos estar aquí hasta dentro de tres siglos. Vale, como hemos cerrado bien todos los laterales, ¿vale? Pues no se ve nada. Y... uy, rayazo. Solo faltaba que... ahora. Bueno, pues vamos a guardar la partida antes que nada. Manco Wall desafío. Como ya me habéis visto de hacerlo un montón de veces durante ese rápido, esa cámara rápida. Bajamos a velocidad normal. Y bueno, ¿qué deciros? ¿Qué deciros, señores? Ahí queda terminado. Esa subida de tren, ¿vale? Esa estación de tren. Con esos animatronics. Con ese pedazo de castillo. El castillo de los guardianes de los dragones, ¿eh? El castillo de los guardianes de los dragones. Y ahí lo tenéis. Muy bonito, ha quedado muy bien. La verdad que me gusta. No sé, ponedme en comentario lo que queráis. Y, en fin. Mira bonito.
Mira, bonito, y encima no le quita, como estoy diciendo, esplendor a esta maravilla, que desde luego el que la hizo también se la pegó una currada tremenda. Pues nada, esto merece un like, digáis lo que digáis. Merece que os suscribáis para seguir viendo historias de esta. Y para que estéis al día y cuando abramos fantasía, no os perdáis nada de esa afluencia de público que se supone que vamos a tener. Mira, al final no hemos ni conectado esta atracción, ¿eh? Así que al loro, ¿eh? Esta atracción ni la hemos conectado. Hemos estado todo el tiempo ahí. Bueno, eso es lo que tocaba hoy, por lo que se ve. Y está hecho. Me gusta cómo queda, me gusta cómo está. Y queda muy, muy integrado, muy integrado. Y además con la parte roja, es decir, con las luces rojas, con el dragón ahí, la parte del volcán y dragones. Ok, perfecto. Nada más que añadir. Por favor, comentarios, suscripción y like. Like a este vídeo. Os lo agradezco. Yo no entiendo de verdad cómo cada vez le voy quitando más atracción y gano más. Que esto es. Es que eso es lo que me deja perplejo. Bueno, pues con esta maravillosa vista, porque la verdad que es una bonita vista. Bueno, de este lado no, que no está terminado. Vamos a verlo desde este. Que está más, que se ve más el fondo terminado, ¿no? ¿Verdad? Y esa noria aquí, ¿vale? Bueno, pues con esta maravillosa vista les dejo indicándoles, como siempre, que por favor, es un ruego que les hago. Sean más buenos en la vida que yo jugando. ¡Bye, bye!